Hey, ¿qué onda? Soy Pato. Um, en esta ocasión les traigo un video bastante diferente a lo que hago normalmente. Esto nada más es un video súper rápido porque, pues bueno, ya quiero comenzar con las entrevistas. Eh, tengo una buena lista de personas súper interesantes con unas. ¿Cómo se podría decir? Con un recorrido artístico radicalmente diferente a lo que yo he hecho, lo cual me parece maravilloso. Y. Eh, me parece que es muy enriquecedor para ustedes escuchar cómo de diferentes lados y muchas personas y artistas diferentes pueden empezar como una carrera artística y también de una manera muy extraña porque la gran mayoría de estos personajes o de, los, de las personas con las que yo tengo contacto no se dedicaron específicamente al arte desde que comenzaron. En realidad incluso tienen carreras muy diferentes a lo que es el arte. Y bueno, eh, gracias a eso me puse a pensar que sería una buena introducción hacer uno de estos primeros videos mostrándole a ustedes cómo fue que yo comencé. Perdón si de fondo se escuchan perros o algo así, siempre hay este tipo de cosas. Y más cuando, bueno, se está grabando así, sin una en sin un cuarto de edición a prueba de sonidos. Entonces, a lo que voy con esto es que les quiero mostrar las basuras con las que yo comencé y lo, los que, yo, lo que yo empecé pintando para que, pues bueno, tengan una noción súper clara. De cómo es que se empieza a ilustrar siendo terrible. Lo que les voy a mostrar es una parte de mi alma. Es una parte desnuda de mi alma que me llena de mucho cringe. Entonces les pido por favor que no sean crueles. ¿vale? Este es mi Artstation, Station. ¿ok? El Art Station básicamente es súper nuevo. No tiene más de 8 años. No sé cuánto tiempo tenga existiendo Art Station. Pero bueno, yo lo llevo usando como unos 5 años tal vez. Pero, eh, por lo tanto, no puede ser de los primeros lugares donde yo comencé a subir cosas. Donde yo comencé a subir cosas fue en, en, en DeviantArt. Y antes que en DeviantArt fue en una página de Yahoo que se llamaba Dibujarte. Acá en México, por ahí del 2000, era muy famosa una revista que se llamaba Dibujarte, donde subían tips de dibujo y todo. Entonces, pues, si te gustaba dibujar, la comprabas. Y básicamente, eh, por, por buscar esa revista en internet, pues me topé con esta página de Yahoo. Y fue donde me empecé a meter y subir dibujitos y todo. Ya saben, seguramente ustedes ya tienen muchas más herramientas actualmente. Con mucha mayor difusión. Entonces, qué mejor. Estoy hablando de tiempos antiguos. Ya sé, suena súper viejo. Eh, bueno, a lo que voy acá y lo que les quiero mostrar es toda esta basura que yo hacía cuando empecé. Miren esto. O sea, básicamente esta fue la primera ilustración que yo subí y la primera ilustración que dije voy a pasarla a digital. En ese entonces lo que teníamos que hacer es que teníamos que escanear lo que habíamos hecho en una hoja y después subirlo a Photoshop. Actualmente pues ya le puedo sacar una foto y funciona casi igual. Uh, y bueno, estos eran unos rayones. Después según yo lo medio en en Photoshop, que fue con el mouse. No sabía de layers, así que pues bueno, esto fue lo que pasó. Este fue el resultado. Y yo me sentía muy orgulloso de ese momento. Miren la originalidad de Patos. Y este... <laughs> entonces pues básicamente con esto comencé. Con esto les quiero dejar nada más claro que nadie comienza sabiendo nada. Ok. Para ese entonces yo ya dibujaba bastante, pero en digital apestaba. Entonces fue como de quiero subir cosas digitales y esto va a ser como mi primer intento. Um, y bueno, podrán ver que hago cosas... Hacía cosas súper básicas, pueden ver esto, cositas flash, eh, que era como súper sencillo, eh, selecciones, y ya, era como, pues, ver cómo funcionaba. Nadie me enseñó, básicamente soy autodidacta, hasta que conocí a Mauricio Herrera, que es un ilustrador maravilloso, eh, que les recomiendo que lo sigan, Mauricio Herrera o Grimlock, y eh, ya, quédense enamorados del trabajo que hace. No me voy a tardar mucho con este video, solamente les quería mostrar eh, cómo fue que comencé para que ustedes también... Eh, no se sientan <laughs> avergonzados de las cosas extrañas que hacían cuando comenzaban y rayones feos, nada de eso, porque, pues bueno, todos comenzamos apestando y es el primer paso para ya no apestar, ¿va? Y bueno, también hacía cosas aquí con lápices y todo. Y la gran mayoría de estas ilustraciones, por ejemplo, esta de acá, todos estos tienen remakes, o sea, los voy rehaciendo año con año, o cada dos años o cada cinco años, para ver cuánto he mejorado. Por ejemplo, el remake de este de acá, tengo uno aquí en Art Station. que sería este de aquí pueden verlo vamos a ver este de acá este de aquí es de el 2009 y el de artstation es el um, eh, cuatro años antes el 2017 ok o sea esto es del 2017 y otro es del 2000, 2009 básicamente son ocho años de diferencia en, entre esta cosa de acá y este vato de acá bueno esta otra cosa de acá que actualmente ya podría ser lo mejor, o sea, esto lo hice hace cuatro años, actualmente ya podría mejorar por mucho esto, pero nada más es como una muestra para que vean, pues, lo que se puede mejorar con el tiempo. Y um, en general es como para que vean todo este recorrido, se puede meter a chismear en, el, en mi DeviantArt, es de pato negro nada más. Y bueno, pueden ver cosas como esta, que son cosas súper raras. También les quería mostrar esta parte de acá, eh, que es como otra de los momentos importantes de mi recorrido como artista. Y que fue que comencé a hacer un, un, un reto que se llamaba 100%. De hecho, fue de los que lo inició. Y era hacer una ilustración en puras tintas por 100 días. Entonces al terminar iba a hacer 100 ilustraciones. Y pues bueno, pueden ver que hay cosas a las que les eché más ganas que a otras. Porque pues siempre hay como de que pues tengo hueva o no tengo tiempo. Y pues hacía cosas súper raras, ¿no? Como por ejemplo este Battle Toad que está horrible. <laughs> ah, pero bueno, ya, nada más era para mostrarles como este tipo de escalones por los que he pasado, por los que he iniciado. También quiero eh, comentarles que la mayoría de estas ilustraciones no fueron pagadas. Todo esto fueron prácticas propias. Porque pues tienes que estar practicando mucho para poder mejorar y para poder tener algo de calidad que le enseñes a alguien y digan, oye, ya te estás rifando, ya tienes trabajo de calidad, ya puedes. Ya puede ser comercializable lo que estás haciendo, ya puede ser atractivo para un cliente, ¿saben? Entonces como cositas súper sencillas como esta, um, eh, diseño de personajes como Peter Parker, así súper tun, súper raro. Entonces bueno, a lo que voy con esto es que pues bueno, creo que no tengo que aclarar nada más. La, este, las puras imágenes hablan más de lo que estoy diciendo. Llegué de hacer pura basura cuando, no sé, en el 2007, hace 14 años, suena un chingo. Hace 14 años y bueno, terminé haciendo cosas no tan terribles actualmente. Que la última ilustración que subí, básicamente, es esta de acá. Que es de este personaje. Que fue hace dos meses, ¿no? Que. Entonces. Pues sí. Hace 14 años. Yo hacía esto. Y ahora hago esto. Entonces, nada más para que tengan la mente abierta. Y no sientan que se están estancando. Les aseguro que. Si practican un chingo. Eh, van a llegar a, a, los, a niveles. Eh, bastante altos <laughs> y claro, eh, enfóquense bastante en lo que quieren hacer. Es como de, tienen que ser muy crudos con ustedes mismos y decir: la verdad es que apesto haciendo personajes, apesto haciendo color, no sé hacer composición. Y en el momento en el que aprenden a notar en qué están fallando es cuando empiezan a mejorar. Entonces, básicamente, el secreto de un buen artista eh, no es aprender a pintar, sino aprender a identificar en qué la estamos regando, qué es lo que no nos está saliendo. Ser autocríticos es como la herramienta principal, ¿va? Y pues nada, nada más les quería mostrar esto como una, no sé, como una introducción a las entrevistas que voy a subir, que espero subirlas pronto, pero pues bueno, he tenido mucho trabajo, entonces no me ha dado tiempo de, de, de editar o de entrevistar incluso personas. Entonces, pues bueno, eh, espero que esto sirva como introducción. Si tienen alguna duda de la basura que hacía aquí o les interesa algo de esto, pues díganme y les puedo contestar con mucho gusto. También está padre hacer este tipo de ejercicios rápidos de dibujos feos porque ya después les haces remix y te sientes bien. Por ejemplo, acá está este otro. No, eh, no, no, este no. Este no es el bueno. Eh, por acá tenía otro que les quería mostrar. Bueno, en realidad puede que ya no exista, se haya perdido. <coughs> ¿Estará o no estará? Uf, bueno, pues puede que no esté. Pero bueno, eh, simplemente los que les quería mostrar. Ah, ok, miren, aquí sí hay uno que me acuerdo. Por ejemplo, este de acá también tiene un remake en el Art Station. Miren, acá está un río diciendo "Sure You Can. Y aquí en el Art Station tengo otro Ryu haciendo lo mismo, pero cuando lo comencé, que sería este de acá, pueden ver el cambio radical como de, de postura, es como más dinámico, el diseño es un poquito mejor, no sé, el color pues obviamente pues ya lo levanta. Y pues bueno, entonces les recomiendo mucho hacer estos este tipo de ilustraciones en que digan, todavía no me sale, está muy chafo, o sea, funciona mucho para que lo tengan como una zona de medición ahí que ustedes digan, ok, ya, ya superé a mi yo del pasado, se siente bien, aunque pues bueno, tenemos ventaja contra el pasado, pero qué más da, <laughs> y pues bueno, ya seguramente por ahí van a encontrar otros, otro bonche de remakes que tengo por acá, porque siempre estoy rehaciendo y rehaciendo los personajes y las cosas, mira aquí estaba otra vez el show sure you can, um, y pues bueno, Nada más, eh, no quería que me tomara mucho tiempo esta explicación, la verdad que fuera bastante dinámico y mostrarles eh, que pues el camino de los ilustradores está lleno de, de porquerías, de cosas que hacemos horribles, de las cosas que nos arrepentimos y decimos, no debía haber hecho esa ilustración tan fea, no debía haber eh, perdido mi tiempo haciendo eso. No, la verdad es que sí pierdan su tiempo, sí hagan ilustraciones feas. Eh, y bueno, más adelante. Eh, seguramente esas ilustraciones feas les van a servir para aprender una lección que puede que ustedes todavía no sepan que necesitan aprender ¿va? pues bueno ya, esto eh, espero que les haya dado ayuda este, este video y esta demostración porque a mí me dolió bastante enseñarles las porquerías que yo hacía y pues nada si quieren dense una vuelta y chismosen que hice en mi tal porque estaba horrible ya lo sé, eh, si quieren puedan poner ahí algún comentario en alguna ilustración que digan vengo del futuro y no siempre apestaste o bueno, algo así. ¿Va? Eh, si el video les gusta o les funciona, por favor compártanlo y, y ya eh, comenten o cualquier cosa. <laughs> Nos vemos y espero estar subiendo cosas más seguido. ¿Vale? Nos vemos. Chao.